Hola, buenos días. Bienvenidos al séptimo episodio de Líderes, un espacio dedicado a los protagonistas de la transformación digital e e-commerce en Colombia. Este podcast es patrocinado por Tita Media. Yo soy Juan Pablo Franco y el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Se trata del director de e-commerce de Pepe Ganga y Baby Ganga. Su nombre es Juan Pablo Ordóñez. Él tiene un MBA en gestión y en administración de empresas. Juan Pablo tiene más de 15 años de experiencia en marketing digital y viene a compartirnos su visión y algunas claves importantísimas para llevar un e-commerce al éxito. Hola Juan Pablo, muy buenas tardes. Bienvenido a nuestro podcast Líderes. Es para nosotros un honor tenerte como invitado en esta edición. Hola Juan Pablo, muchísimas gracias por la invitación. Me complace mucho también estar acá con ustedes y poder compartir un poco. Bueno, Juan Pablo, tú fuiste subgerente de mercadeo en Dafiti, ¿verdad? Sí. Y llevas ya 3 años liderando toda la parte de e-commerce en Pepe Ganga y Baby Ganga. Cuéntanos cuáles han sido esos principales retos para llevar a que estas marcas sean las número uno en la categoría, por lo menos de juguetería en el país. Vale. Digamos que afortunadamente Pepe Ganga ya dentro de la categoría tiene un nombre muy, muy potente. Y es, tal vez esa fue una de las grandes diferencias que me encontré cuando pasé de Dafiti a Pepe Ganga. Ya de pronto la categoría de juguetes tiene una particularidad muy grande y es que los productos vienen con una sola referencia. O sea, por ejemplo, toda la Liga de la Justicia puede ser una sola referencia. Entonces eso fue un reto bastante grande, tener que abrir cada referencia en personajes para poderlo escuchar. El cliente, yo no le puedo decir, no, le va a llegar cualquier personaje de la Liga de la Justicia, sino le tengo que decir, va a llegar Superman o va a llegar Batman. Eso, digamos que tal vez fuimos la primera empresa, pues al final de cuentas los juguetes son nuestro foco, que nos dimos la pela de abrirlos. Lo llamamos nosotros los subtidos. Ya más compañeros lo han ido abriendo, pero bueno. Entonces ahí el reto ha sido seguir teniendo un portafolio muy rico, mucho más rico que el de cualquier empresa, de cualquier competencia, que es lo que tenemos también en tienda física. Entonces ha sido ese el reto de llevar también ese portafolio a digital, y eso ha sido en parte, junto a la marca, pues el éxito, lo que nos ha permitido seguir manteniendo el liderazgo de la categoría, no solamente en tiendas físicas, sino también en comercio virtual. Ok, perfecto. Bueno, si vemos el e-commerce, o si dividimos el e-commerce en 4 pilares, que serían, por un lado, la plataforma tecnológica, por otro lado, el marketing digital, por otro lado, el servicio al cliente, por otro lado, la logística. ¿Sí? Si tenemos esos 4 pilares del e-commerce, cuéntanos de pronto en cada uno de esos cuál ha sido como el logro más importante, que igual ya comenzaste de pronto con la parte de plataforma tecnológica que hacía referencia al catálogo, ¿sí? Sí. Pero de pronto más allá del catálogo, ¿cuáles han sido como los logros o las pequeñas victorias que has tenido en cada uno de esos pilares? Digamos que una victoria en la parte tecnológica, cuando yo llegué estábamos con una instalación de Magento Community, Magento Open Source, y la verdad cada vez que había campaña fuerte se caía, era un lío, y yo creo que ese es un problema. O sea, la infraestructura sigue siendo un problema, o era un problema bastante grande. Entonces, que ahí lo logramos superar con migrando toda la plataforma a Bitrix, y eso no, y esa fue una pequeña victoria. O sea, es como ya no tengo el susto de que viene Black Friday o viene el aniversario de Pepe Ganga y sé que las primeras horas va a ser peleando con los de infraestructura, sino que bueno, ya sé que tengo algo menos de qué preocuparme. Eso, digamos, en parte de parte de infraestructura. Uh-huh. En marketing digital, cuando yo llegué, el canal del email marketing era subutilizado en la cadena, en la compañía. Teníamos una base bastante grande que había construido la cadena, pues, a lo largo de toda su historia, no solamente en .com, sino con sus programas de cliente especial y todo eso. Y tal vez una victoria rápida fue, o una buena práctica rápida fue, bueno, tengo una base de correos grande, empecemos a usarla consistentemente. Perdiéndole, la empresa tenía un poco el miedo al spam, hacer spam. Y sí, yo sé que a veces uno siente que, y quisiera que todos quisiéramos ser más finos y todo eso, pero igual a veces también hay que tener un buen ritmo de correos y sacarle el provecho, y pues tratar de hacerlo lo más sabiamente posible. Ya en servicio al cliente, algo que tal vez estamos empezando a hacer ahorita,
que venimos haciendo este año, que pocas empresas lo hacen, es tener un servicio al cliente consistente en redes sociales. Todo lo que es servicio al cliente, la respuesta, digamos, básica de redes sociales se le entregó al call center. Entonces ya es una responsabilidad, ya se entiende que las redes sociales son un canal de servicio al cliente y se tienen que responder rápido y se tienen que responder pronto. Y pues bien, uno mira otras empresas y, o sea, el canal todavía es manejado por community managers, o sea, se siente como que no, ya tiene un problema, tranquilo, voy a escalarlo al área de servicio al cliente. Acá nuestro servicio al cliente fue directo a las redes sociales y ellos pueden resolver un problema directamente sin tener que esperar a escalarlo, y eso también nos da una cobertura de horario mucho más grande, nos da unas ventajas. ¿Pero esa parte de servicio al cliente la manejan solamente en redes sociales o también tienen un chat interno en la página? ¿También se puede llamar a un número de teléfono? Digamos que el chat lo quitamos porque en algún momento no estábamos siendo capaces de responder hace un tiempo. Debemos volverlo a aprender porque igual es lo mismo. Pero no, es el mismo servicio al cliente de la compañía, no es un servicio al cliente dedicado para e-commerce, es un servicio al cliente de Pepe Ganga. Es el mismo que contesta el teléfono, es el mismo que contesta los correos. Simplemente las redes sociales son un nuevo canal de entrada a ellos, y pues lo bueno es que pues están capacitados, conocen todo el tema de la compañía, entonces también como que quita un poquito esa fricción que puede haber, como a veces cuando lo maneja un community o lo maneja un equipo dedicado de digital, no, espérenme un momentico, hoy le pregunto aquí al lado, no, pues son agentes que tienen que estar en capacidad de responder lo mismo que la gente que contesta un teléfono. Y eso, yo creo que eso es un poquito también enfocado a lo que es la omnicanalidad, donde precisamente no se ve el e-commerce como un mundo aparte, sino que simplemente es un canal más como el usuario puede adquirir pues sus productos. Exacto, exacto. Y ahí digamos que en algún momento pues estaba de pronto la decisión, bueno, ya está el servicio al cliente o toma redes o tenemos que abrir un como otro servicio al cliente paralelo, y decía, no, o sea, pues no tiene sentido ahí. No, pues si me lo ponen, yo hasta lo hago. Porque yo le decía a la servicio al cliente, mire, es que usted tome eso, porque es que no tiene sentido que yo me ponga a armar un paralelo y después, pues, como tener dos servicios al cliente. Porque digamos, la decisión primero fue, vamos a responder bien en redes sociales. Y ya después, bueno, pues que lo hagan ya los que saben hacerlo. Y la parte de las promociones y todo eso, o sea, todos esos temas de promociones, ¿son transparentes tanto online como en tienda física? No, nosotros seguimos manejando todavía descuentos exclusivos online. La verdad, yo conozco varias cadenas, la política es, no, queremos ser omnicanal, entonces el precio tiene que ser consistente y acá y acá, o sea, en todos los canales. Pero uno va a un supermercado y uno sabe que puede encontrar el precio de la manzana diferente en la misma cadena, en el norte o en el sur. O sea, la verdad yo no creo que el ser omnicanal implique que yo tenga que tener el precio en todos mis canales. Okay. ¿Por qué? Los costos son diferentes. Los costos son diferentes, o las ventajas que le doy al cliente son diferentes. El que va a una tienda física tiene la urgencia y lo tiene ya. Digamos que yo también entiendo que ya ahora la nueva pelea en e-commerce es tener el producto cada vez más rápido. Pero si está dispuesto a esperarse un poquito, yo le puedo dar un poquito de descuento. Entonces digamos que no hay problema. Yo lo veo más como que debemos darle acceso. O sea, si va a una tienda física, que ya también estamos desarrollando unos pilotos, debería tener el kiosco y decirle, venga, está este producto, pero si igual lo quiere llevar con descuento y esperarse en unos días a que le llegue a la casa, pues venga, le compra acá en el kiosco. Igual tiene acceso en cualquiera de los dos mundos a los productos. Sí, el tema del servicio al cliente, que sea transparente, o sea, que no lo traten diferente que porque compró en tienda. Ah, no, exacto. O sea, digamos que afortunadamente nosotros sí, o sea, también he escuchado muchas historias de empresas que dicen, no, lo compré en punto com, acá no se lo cambio. Exacto. No, acá, digamos que si alguien quiere un cambio, ya lo compró en tienda física, en tienda virtual, y va a una tienda física, se lo hace. Tal vez el único pero que podría llegar a ver es un producto exclusivo online. Okay. Que hay un tema, pero igual todo nuestro objetivo es que puedas que sea transparente. Listo. Bueno, y el último pilar, que sería la parte de la logística, entendiendo sobre todo los grandes volúmenes que ustedes manejan. Vale. En algunas, todavía tenemos bastantes dolores. Estamos en medio de un cambio grande de operador logístico en la compañía y estamos pues trabajando para mejorarlo. Pero digamos la victoria es apoyarnos, apalancarnos en el inventario de los proveedores. Eso es como romper una represa. O sea, cuando hay promociones y es que empezamos a usar el inventario de proveedores, derecho la venta. Y pues es ahí todavía tenemos unos retos de articular bien esa logística, de desarrollar algo que nos ayude a administrarlo bien. Pero bueno, ahí
lo hemos ido haciendo y ha sido bastante bueno. Bueno, excelente. Bueno, Juan Pablo, en cuanto a, pues, al modelo Marketplace, que entiendo pues que Pepe Ganga y Baby Ganga manejan actualmente, cuéntanos un poquito cómo nació esta idea y cómo ha ido evolucionando. Vale, digamos que no es que tengamos Marketplace propiamente dicho, la relación siempre es del cliente con el, con Pepe Ganga. No es como decir en Mercado Libre o en el Marketplace del Éxito que yo tengo la relación con el cliente, con el vendedor. Digamos que hay una pequeña diferencia. Y en que nos ha ayudado lo que les comentaba antes, tener disponible toda la profundidad del inventario de los proveedores, que es mucho mayor que la que podemos tener nosotros. También nos permite empezar a explorar otras categorías que tiendas físicas no pueden desarrollar. Por ejemplo, en este momento, este año hemos ido desarrollando y vamos creciendo con todo lo que es línea blanca, neveras, electrodomésticos que no podemos tener en una tienda. ¿Librería también? Librería, sí, pero la librería, digamos que no está como, no es dropshipping o marketplace, porque son productos que igual están en la cadena. Okay. Pero sí nos ha permitido explorar, o sea, por ejemplo, ahorita tengo unas fundas que no las tiene nadie en la cadena. Entonces sí me permite también enriquecer un poco la oferta del canal digital, que no sea solamente el descuento, sino que venga, es que si yo como, o sea, si yo voy a pepeganga.com, puedo conseguir más cosas que si voy a un pepeganga físico. Entonces también eso nos ayuda, como decía, tomar elementos de lo que es un marketplace. ¿Y tú crees que pasarse o empezar a hacer el marketplace definitivamente aumenta, pues obviamente aumenta el flujo de caja, pero también aumenta la rentabilidad? O sea, ¿recomiendas tú el nuevo marketplace? Tal vez la rentabilidad es muy pareja, muy similar. De hecho, hay productos, categorías en que la rentabilidad, en que los márgenes son incluso menos grandes, entonces está acostumbrado a la cadena. O sea, digamos que tener yo el marketplace no es que me aumente el porcentaje, el margen bruto como tal. Lo que me aumenta es más posibilidad de tener más productos. O sea, si yo me, digamos de otra forma, tal vez me mejora el margen bruto. Si me mejora, digamos, si me diera mi rotación de inventario, lo mejora infinitamente. ¿Por qué? Porque estoy vendiendo inventario que no tengo. Entonces, digamos, si sacara un indicador de rotación de inventario, lo vuelvo muy sano. Indicador de flujo de caja, también. ¿Por qué? Porque hay muchos proveedores que son ventas, que son compra en firme. O sea, si bien un proveedor, hay proveedores que son en consignación y que solo los vendedores les voy a pagar cuando ya he vendido en una tienda física, hay muchos que son compra en firme, o sea, que tengo que pagarles y hasta que rote ese inventario les voy a pagar. Mientras que acá yo primero me ingresa a mí la plata, le hago la orden, despacha y después ya le estoy entregando, pues le pago al proveedor. Entonces digamos que también hay un tema, o sea, tal vez el margen bruto no es el que más se beneficia, pero sí rotación de inventarios, flujo de caja. Ok, bueno, perfecto. Juan Pablo, bueno, y hablando ya un poquito de cuál sería como tu equipo de e-commerce ideal, hablando pues de, como del equipo in-house, lo que son las agencias, hablando pues de los proveedores de paid media, bueno, todo, como todos los diferentes equipos que están involucrados en un e-commerce, ¿cuál crees que sería pues como ese equipo soñado? Digamos que uno debería tener como tres pilares bien. Algo muy duro en el mercadeo digital, con una visión muy clara de performance, que igual la agencia, si es la persona que simplemente está controlando la agencia, bueno, la agencia también debe responder a lo mismo. También debe ser una agencia muy buena en performance, que sea muy buena con reportes. Me preocupa, por ejemplo, que es difícil a veces encontrar agencias con buenos modelos de atribución. Entonces es difícil como encontrar cuál es el medio que realmente me está funcionando. Cuando estaba en la ficticia ya estaba inventado desde Brasil, entonces no sabía, bueno, este ya el modelo de atribución acá todavía sigue siendo un poco como un dolor. Alguien que maneje la operación, no necesariamente tiene que ser logísticamente, o sea, no tiene que ser un logístico puro, pero que sí, que dueño de la bodega no, sino que sea dueño de todo el proceso, que sea capaz de tener funcionando bien las transportadoras, que sea capaz de tener bien a los, o sea, que controlar bien a los proveedores que estén despachando, controlar bien a mi propio proveedor que esté despachando, alguien que sea, y ahí tiene que ser muy analítico, muy rápido. También una persona que nos apoye con todo el relacionamiento con los proveedores, en compras, en conseguir los descuentos, en negociación,
digamos, nosotros no tenemos como otras compañías que tienen comprado todo un departamento especializado para e-commerce, sino que tenemos una persona y la persona nos sirve de puente, pero es clave tener una persona que esté sirviendo ahí de puente entre el departamento de compras y proveedores con la parte de e-commerce. Y bueno, también digamos que sería bueno tener un poco el desarrollo, pero yo diría que tal vez yo podría, si me pusiera a mí escoger entre un desarrollador muy fuerte y un product owner muy bueno, me quedo con el product owner, porque desarrollador puedo salir y desarrollo, digamos que lo puedo conseguir. Se consigue muy fácil. Sí, pero yo necesito a alguien y no hay mucha gente que sea pila, o sea, que realmente como que cacharree, que esté pendiente de la conversión, que mire un poco todo y que sea capaz de inventarse los modelos de cómo, por ejemplo, cómo debe funcionarlo, cómo debe ser la lógica, si estoy empezando a hacer marketplace, cómo debe ser la lógica de hacer el producto, quién va a hacer todo eso. Bueno, Juan Pablo, y ahora hablando acerca del inbound marketing, veo que Pepe Ganga está apostándole a lo que son los blogs, a todo lo que son las estrategias de contenidos. Vemos que hay información muy enfocada a la familia, a los que van a ser padres. Cuéntanos un poco acerca de, pues, de cuál es como el retorno de la inversión que esperan ustedes de este esfuerzo. Vale, de unos meses para acá ya empezamos a hacer más juiciosos con nuestro blog, que lo teníamos la verdad un poco descuidado, y lo estamos moviendo también a través de los otros canales que tenemos como redes sociales y esto, y al generar más volumen de contenido pues estamos viendo también más tráfico en el blog. ¿Y cuál digamos es el objetivo final del blog como tal? Posicionar SEO, o sea, poder empezar que la gente, no sé, encuentre un artículo y empiece a llegar a Pepe Ganga. También aportarle contenido de valor a nuestros clientes, o sea, que por ejemplo, cuando pongamos un correo de remarketing de bebés, no sea solamente producto, sino que pues también le podamos contar un poquito de historia y que haya como un poco de enganche. Y ya las métricas, como le decía, básicamente esperamos para medir si fue o no fue buena la estrategia con el blog, es tráfico de canales que no sean los nuestros, sino que el mismo blog en algún momento genere su propio tráfico y empiece a moverse. Tráfico e interacción también, de pronto que la gente empiece a participar. Sí, también, también que pueda empezar como a ver comentarios en el blog y todo eso. Eso por el lado del blog. También por el lado de YouTube, uno prende YouTube, o sea, cualquiera que tenga niños ve que hay un montón de canales de niños en México, en España, de unboxing de juguetes, todo esto, y acá no hay nada, o sea, en Colombia no, nadie está produciendo eso. Por ahí hay un niño pequeño que ya lo tenemos también nosotros que está empezando a hacer algo, pero de resto no, hay muy poco. Entonces ahí encontramos una oportunidad como digamos algo desatendido de contar historias de niños colombianos de abriendo juguetes que se encuentran acá y no el juguete que está en España y que tal vez nunca llegue. Y es un poco queremos generar nuestro canal. Ya hemos hecho creo que 3 unboxings que están en el canal de Pepe Ganga normal, pero la idea es generar un canal que sea de niños, okay. O sea, un canal donde vean unboxing, donde vean también otras cosas que les interesen a ellos. Y ahí, ¿cuál es la métrica? La métrica básicamente es tener una buena base de seguidores. O sea, si yo miro mis correos electrónicos, que es digamos un canal propio al que yo le puedo llegar, son papás. Si miro Instagram o Facebook, son papás y mamás, obviamente. Pero los niños, o sea, un niño pequeño, pues por lo menos yo tengo una niña de 4 años, pues no la veo en Instagram, no la veo metida en Facebook, la veo en YouTube. Claro. Entonces yo, o consideramos que los niños menores de 10 años gastan tiempo en una red social, es YouTube. Y queremos estar ahí con contenido para que nos vean. Excelente. Y tener una buena base de clientes y esa es básicamente como la métrica, y que tengamos una buena base de suscriptores y un buen alcance. ¿Para qué? Para promocionar juguetes propios que lance Pepe Ganga o de nuestros proveedores. Excelente. Bueno, Juan Pablo, y hablando ya de lo que es el Black Friday, ya que se nos acerca esa fecha por este tiempo, cuéntanos cómo se están preparando ustedes o qué consejos podrías darle a los empresarios e-commerce para esta fecha. La preparación que nosotros tenemos es siempre tener descuentos reales, descuentos que realmente valgan la pena, y ahí es un poco lo que le decía, cuando hay fechas online del mercado online y no pasan en tienda física, entonces pues tenemos descuentos exclusivos online. O sea, por eso es que a veces para mí todavía es, pues entiendo por qué algunos dicen no, el precio tiene que ser igual en todos los canales, pero pues porque para mí
todavía es valioso que, o todavía es aceptable que haya diferencia de precios. Entonces lo primero es tener descuentos reales que le puedan aportar valor. Hay que preparar la logística, hay que preparar todo el sitio, la planeación de campañas, el presupuesto, cuánto se va a invertir. La inversión pues obviamente también es un poco más alta que el resto de días, dependiendo de lo que uno quiere lograr. Okay. Y tener claras las métricas también, que van a medir. Exacto, tener claro pues cuál es la meta de ventas que quiero llegar y de acuerdo a eso también planeo pues los descuentos y todo eso. Ok, perfecto. Bueno, ya de pronto una apreciación más personal relacionada con cómo ves el e-commerce en Colombia y cuál crees que va a ser pues como ahora que viene Amazon, ¿qué crees que le va a pasar pues a los retailers? Bueno, yo creo que ahorita la gran pelea es un tema de conveniencia. ¿Y conveniencia medido en qué? Medido en llegar más rápido. O sea, entre más rápido yo pueda entregar, más rápido. O sea, la gente quiere cada día que el producto esté más rápido. O sea, ahí va, ese es como el campo de batalla, tener una logística. O sea, al final del día, e-commerce depende mucho de la logística. Y si entre más fuerte uno tenga una red logística, no solamente una bodega súper buena, sino una red logística que yo pueda despachar de diferentes lugares, que pueda despachar, ofrecerle a mi cliente diferentes tiempos de entrega, diferentes costos, todo esto, ahí se va a jugar mucho de lo que es cada comercio, de las posibilidades de cada comercio. Igual, por ejemplo, cuando uno mide un NPS, me pasa tanto acá, tanto en Dafiti como en Pepe Ganga, el tema logístico es de los puntos que la gente o nos odia o nos quiere. O sea, los productos, cuando uno ya vende un producto probado en el mercado, de marcas reconocidas, ya lo van a medir ese en la logística, en que llegue en el momento que es y cuando es. Ya cuando llegue a Amazon, yo creo que, pues primero, creo que Amazon va a ayudarnos a desarrollar mucho ese tema logístico. Tal vez esa también va a ser un poco la barrera que va a enfrentar Amazon. O sea, Amazon está acostumbrado a un sistema logístico que es muy evolucionado. Tal vez ahí vaya a empezar a, o él mismo a desarrollar su logística, o va a ayudarnos a desarrollar a los proveedores. Cuando empezaron las apuestas grandes de e-commerce en Colombia, tal vez Servientrega fue el primero que se montó, y no había más que Servientrega. Ya a medida que todos empezaron a ver que hay negocio, pues empiezan a montarse más. Entonces yo creo que Amazon puede meterle un poquito de presión a la cadena logística para que mejore. Y al tema de legislación, ¿crees que también una empresa pues tan grande sea capaz como de mejorar lo que son las leyes en Colombia a nivel de e-commerce? Porque creo que hay algunos vacíos todavía. ¿Qué crees? Pues de pronto sí, pero no sé, o sea, la verdad creo que todavía, que si habláramos de músculo de lobby, creo que todavía hay cadenas, o sea, un éxito, o sea, puede tener más fuerza, más músculo para hacer lobby y cambiar una ley que un Amazon. Seguramente sí puede que como que dinamice algo, pero la verdad creo que ya hay empresas grandes que tienen músculo para hacer eso. Ok. Listo, Juan Pablo. Bueno, ya para terminar, siempre acá en Líderes, en el podcast, le preguntamos a nuestros entrevistados que cuáles son los productos y servicios que más consumen a través de Internet y cuáles son los medios que más utilizan. La verdad, yo consumo todo a través de Internet. O sea, yo diría, la única tienda a la que me da placer ir es el Home Center, y el Home Center de la 153 porque lo tengo mapeado en la cabeza. Ok. Pero de resto, ropa me da pereza comprarla en un centro comercial. El mercado, tal vez lo único que me gusta comprar físicamente todavía es lo que uno llama el Ichigo, las frutas y las verduras. De resto, casi que todo, o sea, a menos que sea una compra de impulso y esté en un centro comercial, pero de resto, casi todo por digital y el celular o el computador. Okay. Bueno, Juan Pablo, pues muchísimas gracias por habernos compartido toda esta información tan valiosa, por habernos dedicado estos minutos. Y hasta una próxima oportunidad. Vale, Juan, muchísimas gracias. Bueno, hombre, que estés bien. Bueno, gracias a todos nuestros seguidores por escucharnos en esta oportunidad. Los invitamos a conectarse en una próxima edición de nuestro podcast Líderes, donde seguiremos explorando más temas sobre el marketing digital, comercio electrónico y tecnología en Colombia. Hasta la próxima.